Muy buenas noches, amigas y amigos de toda Venezuela. Como siempre, es la bienvenida para todas y todos a su programa Contragolpe por su canal preferido Venezolana de Televisión. Hoy es martes 25 de junio del año 2013. El equipo de Venezolana de Televisión, Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, se encuentra en la sede del Museo de Ciencias, en nuestra ciudad capital. Nosotros hemos querido compartir con todo el pueblo venezolano denuncia y noticia que se está generando en esta institución, una institución que además que data del siglo XIX. Antes de darle paso al tema de esta noche, queremos agradecer en primer lugar al presidente de Venezolana de Televisión, a Gustavo Arreaza. Sabemos que se ha hecho un gran esfuerzo, y a todo su equipo, para poder estar esta noche en la sede del Museo de Ciencias. Hay muchísimas actividades. Los equipos de Venezolana de Televisión están en calle, están en el interior del país, llevando la información sobre el gobierno de calle. Sabemos que se ha hecho un esfuerzo para poder estar aquí esta noche, cosa que consideramos que hay que agradecer públicamente. ¿Por qué está Venezolana de Televisión esta noche en el Museo de Ciencias? Porque el Museo de Ciencias ha recibido, bajo la figura de guardia y custodia por parte del Ministerio Público, las piezas que fueron incautadas. Estamos hablando de animales disecados que fueron incautadas en la vivienda del empresario Guillermo Zuloaga. La imagen que les mostramos al comienzo es la imagen de un león. Se entiende que fue cazado en África, está en proceso de investigación si fue cazado directamente por el señor Zuloaga o fue cazado por terceras personas. Lo cierto es que es una especie en peligro de extinción, considerada un estatus de vulnerabilidad por parte de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Y sin embargo, empresario venezolano, prófugo de la justicia al día de hoy, la tenía en su vivienda. ¿Quién puede dar más detalles? De todas maneras, nos hemos extendido un poquito en esta presentación. Es la directora del Museo de Ciencias que nos recibe esta noche, la investigadora Morela Barreto. Gracias por recibir a Venezolana de Televisión. Gracias por estar aquí. Para nosotros es un privilegio estar en tu programa, Vanessa. Gracias, no es nuestro, es de todo nuestro pueblo. Gracias. Gracias por recibirnos. Como lo decíamos anteriormente, tenemos a nuestras espaldas, y por eso hemos escogido este lugar, el león que fue encontrado en la casa del señor, el empresario opositor Guillermo Zuloaga, expropietario de la empresa de noticias Globovisión. Quisiéramos preguntarle en primer lugar, ¿cuántas piezas tiene en custodia el Museo de Ciencias? ¿En qué estado se encuentran? ¿Y por qué decidieron exhibir algunas? Claro. Lo que nosotros hemos recibido en un convenio que hemos firmado con el Ministerio Público son 145 ejemplares zoológicos, básicamente exóticos. Ninguno de ellos se da en la naturaleza americana ni venezolana. Son básicamente especies exóticas, en su mayoría africanas, que están en África, otros en Estados Unidos y en Canadá. Y que fueron incautadas, como lo decías, en una investigación que lleva en este momento abierta el Ministerio Público contra el empresario Guillermo Zuloaga, a partir de un decomiso que se hizo en su casa, en una investigación a propósito del acaparamiento que se hizo de vehículos, en la Quinta La Herradura, en Los Chorros, ¿no? Ese decomiso, pues, o esa inspección, se hizo en el año 2009. Y en esa investigación se consiguieron estos ejemplares. Estamos hablando de 145 ejemplares zoológicos en diferentes condiciones de conservación, en diferentes estatus de preservación científica o artística, y que forman parte de la investigación que el Ministerio Público le lleva en este momento al señor Zuloaga. ¿Por qué los recibe el Museo de Ciencias? Si los recibe con esa figura, no es una donación, sino en guardia y custodia. Sí, no es una donación, porque es lo que decíamos, son ejemplares que están, que forman parte de una investigación. Son evidencia, digamos, ¿no? Del punto de vista técnico jurídico, son evidencias de un juicio abierto. Sin embargo, el Ministerio Público ha pensado que nosotros somos el mejor lugar para la guardia y custodia durante todo el periodo que dure el juicio, y que finalmente se tome la decisión de lo que se va a hacer con esos especímenes, porque el señor Zuloaga tiene que explicar la procedencia de estos ejemplares, porque son ejemplares exóticos. ¿Es delito tenerlos? Eso tiene que él demostrar. O sea, él tiene que demostrar, sí, cómo es el origen, si él los
compró, si los cazó, cómo se introdujeron a Venezuela, porque ninguna de esas especies las tenemos en el territorio nacional, ¿no? Entonces, eso forma precisamente parte de la investigación. Entonces, el Ministerio Público, dadas las características del Museo de Ciencias, nosotros recordemos que básicamente estamos dedicados a la historia natural, aunque tocamos otros ámbitos de la ciencia, el Ministerio Público pensó que el museo debería ser el lugar natural tanto de la guardia y custodia como de la conservación, de la restauración y exhibición de estas piezas, que es un poco lo que tenemos en plan dentro del museo, ¿no? ¿Cuándo las recibieron? Hace pocos días, o sea, eso llevamos un proceso técnico jurídico también con el Ministerio Público, porque como forman parte de un juicio había todo un trámite que necesitamos hacer. Estos especímenes estaban en una sala de evidencia del Ministerio, que es un destacamento de la Guardia Nacional. Conjuntamente con la Guardia trasladamos todas las piezas para acá. En vista de que no estaban en muy buenas condiciones de conservación, tuvimos primero que... Claro, hace 4 años, ¿no? Fueron incautadas. Desde el año 2009 las trajimos a nuestro centro de conservación, que es el Centro Adolfo Hertz. Allí lo primero que hicimos fue fumigarlas y ahora van a un proceso de limpieza, de conservación, y veremos, de acuerdo a la investigación científica que se haga con cada uno de estos especímenes, el estado de conservación para luego posteriormente exhibirlas al pueblo venezolano. ¿Cuál es la idea de exhibirlas? Tenemos entendido, como nos explicaba hoy profesora, que están decidieron poner en exhibición 3 piezas. El león es una de ellas. Así ¿Por qué es. Tomaron la decisión en particular de exhibir el león, que además nos hemos ubicado en este lugar para que nuestro pueblo pueda verlo y entender la denuncia que lleva implícita claro. su imagen? Bueno, primero porque es un ejemplar muy bello, ¿no? Nosotros en el museo, en nuestra colección, no tenemos un ejemplar zoológico de las características que el señor Zuluaga disfrutaba solo él en su residencia. Entonces hemos pensado que lo mejor era, hemos expuesto el león africano, tenemos en sala una cabeza de un alce y un kudu menor, que son 3 especímenes, 3 especies que se dan en África, y hemos expuesto esas 3 de momento simplemente como una muestra de lo que esa colección tiene. Hemos dicho que ya la denominaron colección Zuluaga, sí, a pesar de la irregularidad. Sí, porque es pensando en cómo ingresan esas especies, esos especímenes al Museo de Ciencias, y para diferenciarla del resto de la colección que tenemos en el museo, ¿no? Entonces, como tiene unas características particulares desde el punto de vista de la conservación, desde el punto de vista de la guarda custodia, lo que eso significa, no podemos, digamos, introducirla en nuestra colección como que sea fuera patrimonio del Museo de Ciencias, porque no lo es. Eso dependerá del juicio. Y finalmente el resultado que quede de ese juicio, si finalmente queda en el museo, se devuelve al señor Zuluaga, eso no lo sabemos. Pero en cualquier caso, lo que sí estamos seguros es que son especies exóticas de un gran valor, bueno, ecológico por supuesto, de un gran valor científico. Es importante que el pueblo venezolano las conozca por las características de las piezas, y por eso hemos escogido solo 3, las que teníamos como más a la mano, también por el propio estado de conservación de las piezas. No todas están en muy buen estado. Algunas hay que restaurarlas de una manera importante, pero digamos que estas 3 dan cuenta de lo que había en la quinta de la herradura, lo que esos especímenes significan tanto para la biodiversidad mundial y para nosotros como nación en un proceso de transformación importante, lo que desde mi punto de vista no se debe hacer con la naturaleza a efectos de la conservación de la vida en el planeta. El león, en particular, león como el que tenemos a nuestras espaldas, está considerado en peligro, es decir, en situación de vulnerabilidad por parte de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. ¿Qué podría hacer Venezuela tomando en cuenta que accidentalmente y por responsabilidad del empresario opositor Guillermo Zuluaga, ahora tenemos un ejemplar de león de procedencia hasta este momento irregular? Sí, y desconocida realmente, o sea, nosotros no podemos dar cuenta de cuál es el origen del león.
Si es producto de la cacería furtiva. No lo sabemos. El tráfico ilegal de fauna. No lo sabemos. Eso lo tiene que primero investigarse, o sea, en esa investigación que tiene en sus manos el Ministerio Público, y lo tiene que demostrar el señor Zuluaga, cómo llegaron estos ejemplares a sus manos, y en base a la argumentación y a la documentación que presente del origen de estos especímenes, ya se verá cuál es la sanción que corresponde de acuerdo al juicio que tiene a cabo. ¿Usted tiene fotografías que quisiéramos compartir sí, con nuestro pueblo? Sí, seguro. Estamos hablando de esa llamada colección Zuluaga, entre comillas. De las piezas encontradas en la casa del señor Zuluaga. Así es. Estamos hablando de 145 ejemplares que corresponden a 35 especies que llamamos de carácter exótico porque no las tenemos en Venezuela, ¿no? Entonces podemos mostrar cosas como esta. Hemos encontrado de las piezas, tenemos 5 ejemplares en completos, que son 2 leones. Aquí lo tenemos en cámara. Que son 2 leones. Esta pieza está en el depósito del museo. Sí, ya todo esto está en el centro de conservación del Museo de Ciencias, que es el centro Adolfo Herz. Este es un leopardo que está en una montura artística, es un ejemplar que está completo. Este es un oso pardo, un oso negro, es muchísimo más grande del que tenemos en el museo, que para nosotros nuestro oso es la imagen tradicional del Museo de Ciencias, porque tiene un poco más de 60 años aquí. Bueno, este oso es mucho más grande, tiene un poco más de 3 metros de altura del que tenemos en este momento en el museo. Como ven, al oso, por ejemplo, le faltan las garras, entonces esto es lo que forma parte de la conservación, de la restauración que habría que hacerle al espécimen, ¿no? Este es el león que tenemos aquí atrás, el otro león que tenemos aquí. Que no tiene los colmillos. Que no tiene los colmillos, también le faltan garras. Estas son las cabezas de trofeos de antílopes y de impalas. De esto hay 110, de esos 145 son 110 de estos. Hay cráneos con cornamentas como estos, que corresponden también a leones en su mayoría, y de leones también hay varias hay cabezas, pero pieles, tenemos pieles. Esto es la cabeza de un kudu con cornamenta que lo hemos expuesto aquí en nuestra sala de la exposición de Perdimos la Cabeza que tenemos en el museo. Y bueno, y esta es la cabeza del alce también que tenemos ahorita en exposición en el museo, ¿no? Estos son de verdad, uno lo ve y esto es casi que un crimen ecológico, ¿no? Absolutamente. Estas son las cabezas que forman parte de las pieles, que son ocho pieles. Que están en esa colección. Entonces, bueno, en total son 145. Varía el estado de conservación en el que están cada uno de ellos, pero digamos para nosotros esto, bueno, significa como un aporte importante en términos de la propia colección del museo, aunque no sean de nuestra propiedad, en tanto en cuanto nos ayuda a nosotros a cumplir con nuestra misión institucional, que es de difundir y socializar la ciencia, la tecnología y la innovación. Aprovechamos para preguntarle por la exposición, porque no lo comentamos al principio, el león, el kudu y el alce que están en exhibición, que fueron encontrados, hallados, incautados en la casa del empresario opositor Guillermo Zuluaga, ahora forman parte de la exposición Perdimos la Cabeza, que se exhibe en el Museo de Ciencias. ¿Cuál es el propósito de la exposición? ¿Por qué ese nombre, Perdimos la Cabeza? Perdimos la Cabeza es una exposición que da cuenta de la cacería animal, y nosotros le hemos puesto ese nombre un poco como un juego de ideas, juego de palabras, de decir quién es el que pierde la cabeza cuando un animal es cazado, el animal cazado o el cazador, ¿no? Tiene un poco como ese sentido doble, didáctico, por supuesto, educativo, que es como la visión con la cual nosotros en el museo hacemos todas las exposiciones. Y recordemos en particular que, como nosotros, uno de nuestros temas importantes, gruesos, tiene que ver con la biodiversidad, con la protección del ambiente, con la historia natural, esta exposición precisamente
llama la atención, a la conciencia, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, que son la mayoría de las personas que nos visitan, a la protección de la naturaleza. ¿Cree que se ha logrado ese objetivo? Nosotros aquí en el museo... Sobre la concienciación en cuanto a la cacería, el problema que acarrea contra nuestra biodiversidad. Yo creo que sí, cada vez más, de verdad. Por lo menos desde el Museo de Ciencia puedo decir que nuestra labor deja huellas importantes en los niños, en los jóvenes que nos visitan. Esta mañana nada más precisamente damos una visita guiada a un grupo de niños que llegó de un colegio, del Colegio Fe y Alegría, a propósito de la exposición de Perdimos la Cabeza. Y conversando con ellos, le preguntábamos y ellos recogían precisamente la idea, ¿no? De quién pierde la cabeza cuando matamos un animal. Le preguntaba y ellos decían, bueno, el ser humano con el rifle ha acabado con esa vida animal. Y el animal que, bueno, que desaparece también. Porque digamos que tampoco para ser tan preciosistas en relación al tema ecológico, evidentemente la vida y la muerte son un mismo ciclo. Pero una cosa es que eso forme parte del ciclo de la vida normal de cualquier especie, y que pueda tener es un sentido de carácter científico para el avance de la ciencia, el avance del conocimiento. No parece el caso en el caso del Y otro es la cacería animal, que tiene otros objetivos, que tiene más el objetivo de la apropiación de la naturaleza, muy en el sentido de cómo en el capitalismo nos apropiamos de la belleza, nos apropiamos del arte. Entonces, en este caso, no hemos apropiado de la naturaleza. ¿Usted lo haría como una crítica al capitalismo también? Esa visión de la naturaleza al servicio del claro, ser humano y de los animales incluso. Claro, porque además, nada más parecido a un... pensando en Zuluaga como cazador, en el supuesto de que lo haya sido, sí, que lo sea, pero en todo caso como propietario de piezas, productos de la cacería, a esas películas que uno ha visto de los europeos o norteamericanos que van a África y que terminan teniendo como trofeo para sus grandes exhibiciones la cabeza de un animal que mientras más grande, entonces es más importante el cazador. Entonces eso es una manera indebida, incorrecta de apropiarnos de la naturaleza, porque nosotros efectivamente nos apropiamos de ella, pero tiene que ser de una manera en armonía, ¿no? No de esta manera destructiva de acabar con otras especies que además forman parte de ecosistemas que en la medida en que nosotros vamos acabando con ellos, estamos acabando hábitats, estamos eliminando ecosistemas y simplemente estamos deteriorando la vida en el planeta. Vemos una movilización de nuestros compañeros, esperamos poder mostrarles las imágenes tanto del alce como del cudo que están en la sala de exhibición con esta muestra del Museo. Esa es la cabeza. Ahí está. Vamos otra vez a la izquierda, allí tenemos exactamente la cabeza. Esa es la cabeza del alce, esa es la cabeza del alce que estaba en la casa del señor Zuluaga y más al fondo está... ¿Este alce proviene de qué? También es de origen africano. También. Fíjate tú, lo que pudimos investigar, no es una especie en peligro de extinción. De momento no. Lo que no quita no. Que tenga derecho a la vida. A la vida. No ser casada de esa manera. Por supuesto. Mira, de lo que nosotros tenemos en el museo, recibimos en total 145 ejemplares, de los cuales 135 son de origen africano y solo 10 forman parte de la... Profesora, disculpe, tenemos en pantalla, disculpe que le interrumpamos, el cudu, que también es, el otro animal es de origen. Que está en exhibición y que fue incautado en la casa del señor Zuluaga. Este ejemplar, bueno, no es un ejemplar entero, es la cabeza. Es la cabeza. Lo que llaman cabeza trofeo. Así es. Que ahí está la identificación. Que la mayoría de las piezas son cabezas trofeo. Fíjate, tu ejemplar está exhermizado, decíamos que solo recibimos 5 completos, que son 2 leones, 2 leopardos y ese oso precioso que muy pronto lo tendremos aquí. Hay 107 cabezas trofeo de esas 145. Hay varios cráneos con mandíbulas, con cornamenta, en total de esos recibimos 21. Recibimos 8 pieles extendidas, lo que normalmente se llaman alfombra. Es todo esto, la cabeza del animal, como lo mostró en la gráfica. Así es. Eso es lo que da cuenta de esa colección Zuluaga de 145 piezas. De momento, están en nuestro centro de conservación. ¿Cuánto tiempo tienen que estar en el centro de conservación?
Esto va a ser un proceso relativamente largo porque son muchos ejemplares. Eso significa que tenemos que fumigarlos, tenemos que limpiarlos, restaurarlos, aquellos que sean necesarios su restauración. Estamos mostrando una piel, pero hacemos la aclaratoria que no es una piel encontrada en la casa del empresario Guillermo Zuluaga, profesora. Igual agradecemos a nuestros compañeros el esfuerzo para mostrarlas porque esto forma parte de la exhibición. Perdimos la cabeza. Con la que se intenta crear conciencia sobre el problema de la cacería furtiva y además contra especies en peligro de extinción como buena parte de los felinos, lamentablemente. Así nos explicaba, profesora, nos explicaba el tiempo que tienen que estar en el centro de conservación. Claro, porque todo eso ahora se hace un proceso relativamente largo desde el punto de vista técnico para la conservación y la restauración de todas esas piezas para que finalmente estén en unas condiciones óptimas de exhibición. Y nosotros a la brevedad, ya lo hicimos con tres, que lo quisimos mostrar al público, pero nosotros a la brevedad haremos una exposición con estos especímenes que nos ha llegado del Ministerio Público. Tenemos que hacer una pausa, profesora, le proponemos interrumpir aquí, vamos al corte, en minutos regresamos con más información, esta noche desde el Museo de Ciencias de nuestra ciudad capital. Adelante. Seguimos, amigas y amigos, con más de su programa Contragolpe, esta noche desde la sede del Museo de Ciencias en nuestra ciudad capital. Estamos conversando con Morela Barreto, directora de la institución. Como les comentábamos, esta noche hemos querido dedicar el programa a esta denuncia y reflexión, también toma de conciencia sobre la relación de los seres humanos con la biodiversidad. Aquí estamos hablando además de venezolanos, porque sabemos que hay una visión eurocéntrica, una relación con la naturaleza muy particular. Pretender que se puede ir a África a cazar los animales, pues ahora estamos hablando de un venezolano que ejerció esta política, aunque insistimos, le corresponde al Ministerio Público hacer las investigaciones. Les recordamos que estamos conversando con Morela Barreto, directora de la institución. Nos decía que próximamente, profesora, van a tener en exhibición la mayor cantidad de piezas posible. Sí, seguro, porque digamos que en la planta baja del museo lo hemos dedicado a los temas de biodiversidad. Entonces, en esta exposición Perdimos la Cabeza, es la exposición dedicada a la cacería animal, pero en la sala 2 es una exposición dedicada a la sabana africana, donde hay ejemplares también exóticos de África que son colección de un museo de hace mucho tiempo. Entonces, estos ejemplares de Zuluaga nos permiten a nosotros también como enriquecer esa muestra y a futuro, que esperemos que sea lo más pronto posible, que podamos hacer una exposición dedicada exclusivamente a esa colección, pensando en esta idea de llamar a la conciencia de lo que no debemos hacer con la naturaleza y cómo debemos nosotros como especie humana estar en una relación armónica con la naturaleza, de intercambio correcto entre los animales y el hábitat y nosotros. ¿Necesitaría algún recurso adicional, algún aporte, espacio para poder hacer la exhibición que se están planteando hacer? Bueno, tenemos los espacios tradicionales del Museo de Ciencias, que como estamos mostrando, por cierto, la sala 2, también gracias públicas a nuestros compañeros. Esa es precisamente de las cámaras, la exposición que llamamos Sabana Africana. Entonces, algunos de estos ejemplares que tenemos de la colección Zuluaga lo vamos a introducir allí porque permite enriquecer un poco el conocimiento que intentamos transmitir con esta exposición dedicada a la sabana africana, que digamos son animales que se dan exclusivamente en ese hábitat, ¿no? Ahí cebras, hay hienas, como lo estábamos observando en cámara. Sí, y hay leones también, ahí tenemos también una cabeza de un león, pero entre la cabeza de león que tenemos de nuestro museo y la que tenemos que ahora, es mucho más hermoso, no queda duda, de lo que el señor Zuluaga veía solo en su residencia. ¿Usted no tiene un tiempo previsto para eso, profesor? De momento no, de momento no, porque es como respetar los tiempos científicos que nos permitan a nosotros efectivamente restaurarlas, conservarlas, porque bueno, estos son ejemplares que queremos que sean de verdad patrimonio venezolano y que duren mucho tiempo, ¿no? Entonces no tenemos como la urgencia de exhibirlos en lo inmediato, sino protegerlos o conservarlos para tenerlos para las generaciones futuras. Había una visión, usted lo comentaba fuera de cámara, muy eurocéntrica de esa relación con el mundo animal. ¿Es la que también persistió en nuestro país?
la que existió en nuestro país hace décadas. De hecho, el oso pardo, que usted dice, todas las personas que tuvimos la oportunidad de conocerlo, y está en exhibición, por cierto, además en la sala 1. Sí, el oso pardo, el que es imagen, pardo, producto de una cacería de una venezolana también. Además, eso es una imagen del Museo de Ciencia. Ese oso tiene más de 60 años aquí, es una donación de la señora Katy Phelps. ¿Casado por ella? Casado por ella. Y después donado por ellos. Muchos de los animales que tenemos en el museo son producto de la cacería animal, no todas tienen un origen científico. Bueno, y es la visión. Cacería por placer, entre comillas. Algunos lo llaman cacería deportiva. Cacería deportiva, bueno. Pero de deporte no tiene nada de esto, matar a otro ser vivo, ¿no? Pero digamos que en cualquier caso es una visión. Desde mi punto de vista, incorrecto. Tenemos al oso en pantalla. Ese es el oso pardo, pero el que vamos a exhibir pronto, que es el que hemos dicho de la colección Zuluaga, que es el oso negro, es mucho más grande que ese. Y bueno, dan cuenta también de lo que ese animal significa y ha significado en el hábitat norteamericana, que es donde tradicionalmente vive. Claro. Que es donde tradicionalmente no es un oso vive. Venezolano, no. Ninguno el de oso estos, frontino. Ninguno de estos especímenes que estamos viendo en este momento tienen el hábitat venezolano como propio. Ninguno de estos. Todo esto para nosotros es fauna exótica. Todos, absolutamente todos. Ahora, es curioso, sabemos que no le correspondería a usted, pero ¿cómo ingresaron esos animales al país? ¿Por qué vía? Porque no es legal. Claro. Es decir, bueno, Venezuela firma los convenios internacionales contra el tráfico de fauna. Bueno, pero hay tráfico, o sea, hay tráfico igual como ha habido tráfico con el oro, ha habido tráfico ilegal, como en este momento se hace con los dólares, que se hace tráfico ilegal. Eso siempre lo ha habido en Venezuela. Lo importante es destacar primero que nosotros como país, como gobierno revolucionario, tenemos políticas muy concretas, específicas, que se vienen dando desde el propio Ministerio del Ambiente, actúan algunos organismos venezolanos, en este caso el Ministerio Público, como a empezar a poner coto a todo este tráfico ilegal que se hace en relación a esto. Vale decir que a propósito de eso, me tocas el tema, nosotros aquí en el museo tenemos en exhibición también una base de datos que hizo la Oficina Nacional de Biodiversidad Biológica del Ministerio del Ambiente, que precisamente da cuenta de nuestra biodiversidad, la biodiversidad venezolana. Y en el trabajo que hemos hecho con ellos, esto es uno de los temas que siempre sale a la luz. ¿Cómo paralizar, ponerle coto a todo lo que es el tráfico ilegal de fauna, de diferentes valores venezolanos que de manera ilegal se los han ido llevando en el pasado de aquí? No solamente de Venezuela. Yo creo que esto también responde desde el punto de vista cultural a una manera de cómo los países imperiales se han relacionado en el pasado y todavía lo siguen haciendo en el presente con los países que ellos llaman coloniales. Todo el saqueo en términos de arqueología, por ejemplo, todo lo que es en relación al patrimonio cultural que desde Europa se hizo en América, por ejemplo, que se hizo a los pueblos del Medio Oriente. En términos, la cacería animal que se hace en África responde también al mismo concepto, ¿no? A esa idea imperial de dominar naciones y apropiarse de su naturaleza, de su cultura, de sus valores, y bueno, exhibirlas en sus propios museos, ¿no? Nosotros tenemos que darle vuelta a todo eso. ¿Qué visión quiere, y ahí sí podemos entrar en el tiempo que nos queda, que debe ser unos 15 minutos, menos, unos 10 minutos aproximadamente, qué visión le quieren dar, qué vuelco le quieren dar al Museo de Ciencia, más allá de esta denuncia y de este llamado de atención que estamos haciendo esta noche? Sí, mira, el Museo de Ciencia es un espacio educativo de divulgación y socialización de la ciencia. Esa es nuestra misión institucional. Nuestra misión es difundir y socializar el conocimiento científico. El conocimiento científico va, digamos, el primero, que el conocimiento científico es una manera de acercarnos a la realidad, como hay otras maneras de acercarnos a la realidad.
Estoy pensando en la creación artística, estoy pensando en las reflexiones filosóficas, estoy pensando en las construcciones simbólicas a través de la religión, de la fe. Todas esas son maneras que culturalmente el hombre ha creado, el ser humano ha creado en las diferentes sociedades. Entonces la ciencia es una manera particular de acercarnos a la realidad. Hasta ahora pareciera que la más acertada, porque es la que por vía de ensayo y error, vía investigaciones, demuestra que las hipótesis que se plantean terminan siendo refutadas desde el punto de vista de Popper, que era un poco como él decía, la idea de cómo avanza la ciencia, pero en este caso confirmada esa hipótesis, y es lo que permite que el conocimiento se desarrolle, o sea, que creamos conocimiento y que la ciencia evolucione y se desarrolle. ¿En qué se traduce eso en el quehacer del museo? En relación al museo, es muy importante porque la ciencia y la tecnología en Venezuela siempre estuvo de espaldas al país, en esta visión colonial que hemos tenido siempre de nuestras propias naciones. Entonces, la ciencia y la tecnología que se ha desarrollado en Venezuela siempre ha mirado más a expresarse en los grandes centros del conocimiento mundial. Pensemos que nuestros científicos es para presentarse en un congreso internacional, para formar parte de equipos de investigación en universidades internacionales, y de espaldas el desarrollo venezolano. Y esta revolución precisamente le ha dado un cambio de 180 grados a eso. En primer lugar, la ciencia y la tecnología por primera vez en la historia nacional tiene carácter constitucional, y eso se logró con la constituyente de 1999, que es el artículo 110 de la constitución, que le dio carácter de bien público a la ciencia, la tecnología, la innovación y sus aplicaciones. Después la creación de un organismo particular para ese tema, que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Nosotros no teníamos un ministerio dedicado al tema. Hemos creado en revolución importantes centros de investigación en diferentes áreas del conocimiento. Pensemos en la ABAE. La ABAE es creación de la Revolución Bolivariana, que es la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales. Algunos centros de investigación le hemos dado un mayor énfasis. Pensemos en FUNVISIS, se le ha dado un apoyo importante por el conocimiento en términos de sismicidad que produce FUNVISIS, lo que representa el IBIC hoy, igualmente, otros centros en el área de las tecnologías de información y comunicación que ha creado la revolución. Estoy pensando en el CENDIC, que es el Centro de Investigación de Tecnología. La idea es que el museo acompañe ese quehacer. Claro, entonces el museo tiene que dar cuenta de todo el avance científico que en este momento se está dando en Venezuela, que no lo teníamos. O sea, nosotros teníamos una ciencia de espaldas al país, teníamos una ciencia, yo la llamo ciencia colonizada, siguiendo el pensamiento de Varsavsky, que era una ciencia, eso, pensando en los grandes centros del conocimiento mundial, pero de espaldas a nuestro propio desarrollo. Entonces la revolución se ha planteado que la ciencia y la tecnología tiene que atender los problemas nacionales. De allí, grandes apuestas que hemos hecho en estos 14 años de revolución de cara a eso. O sea, atender problemas en salud, en soberanía alimentaria, cómo las tecnologías de información y comunicación pueden ser utilizadas por el pueblo organizado para su propio desarrollo. ¿Esa nueva visión de la ciencia va a hacer que el museo pierda el espacio como museo también de ciencias naturales? No, para nada. ¿Por qué le preguntamos? Porque obviamente esta noche estamos haciendo una denuncia y ese llamado a la conciencia de nuestro pueblo con respecto a lo que ocurrió con el empresario opositor Guillermo Zuloaga. Pero evidentemente los animales siempre generan una gran fascinación, claro, en toda la población. ¿Eso lo va a perder el museo? Para nada, en absoluto, lo contrario. Es abrirnos a todos los ámbitos del saber científico. La ciencia es mucho más que la historia natural. La historia natural fue una manera de acercarse a la naturaleza desde el siglo XVIII, el siglo XVII, el siglo XIX. Y en este tiempo, de gran desarrollo científico, tecnológico, la ciencia es muchísimo más complejo
más compleja que la historia natural. Entonces la ciencia va desde la ciencia básica, las ciencias básicas, que es la química, la física, la matemática, a todas las ciencias aplicadas, pensando en la medicina, la geografía, todo lo que llamamos las ciencias del hombre, las ciencias humanas, de la historia, la psicología, la economía, la antropología. ¿Para ellas incorporar todas? Todos. O sea, el museo tiene que abrirse a todos los ámbitos del saber universal en primer lugar, y en segundo lugar yo creo que el museo tiene el deber, tiene la obligación de dar cuenta del desarrollo científico venezolano que nosotros en revolución o como país estamos dando de cara a la transformación de este país en la construcción del socialismo y en el desarrollo y en el buen vivir. ¿Hay un proyecto para esa transformación, tomando en cuenta que el museo depende del Ministerio del Poder Popular para la Cultura? Yo le he entregado al ministro de Cultura, tanto al ministro Pedro Calzadilla como al ministro Fidel Barbarito, le he entregado un proyecto que hemos creado en el museo, precisamente de redimensionamiento del museo. Lo llamamos un museo de ciencia en revolución, también el ministro de Ciencia y Tecnología lo tiene. Y bueno, está eso en evaluación, esperando que lo más pronto posible se tomen las decisiones que correspondan. ¿Qué implicaría, qué decisiones habría que tomar, por ejemplo? ¿Qué implica ese redimensionamiento? ¿Un cambio de espacio físico? Redimensionamiento, primero el cambio del perfil del museo, un poco lo que estamos hablando, ampliar el ámbito de acción en relación al conocimiento científico en primer lugar. En segundo lugar, dar cabida a todo el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación venezolana. Nosotros de alguna manera lo hemos hecho en exposiciones que en el año pasado y en el año 2011 hicimos con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, varias exposiciones que el ministro Arriaza en su oportunidad inauguró aquí en el museo. Entonces, abrir ese campo importante, alianzas necesarias, obligatorias que tenemos que hacer con todos los centros de investigación que hay en Venezuela, tanto públicos como privados, como los que dependen del propio ministerio, porque en muchos de esos centros se está generando conocimiento científico de punta. Y no se conoce, claro. Que no se conoce lo que está haciendo el pueblo organizado hoy. De cara a eso, los innovadores. El pueblo organizado, el uso primero que están haciendo de algunas tecnologías y después el propio conocimiento que se está desarrollando en las comunidades organizadas y en las comunas que están en organización. Entonces, bueno, esto significa, digamos, de alguna manera como darle un vuelco a la visión de un museo que yo llamo tradicional de ciencia y convertirlo en un museo de vanguardia en una sociedad, en un país que está en pleno proceso de transformación radical, como el nuestro, que estamos construyendo una nueva sociedad. ¿En cuánto tiempo se podría hacer ese cambio, piensa usted? Es un tema de tomar las decisiones, meses. Meses. Esto es tomar decisiones. Si los ministros toman las decisiones que corresponden, nosotros en el corto plazo podemos tener un museo de otra envergadura y con un mayor impacto de que en este momento tiene, que ya es importante. Porque este es el museo más visitado de Venezuela. ¿Cuántos visitantes tiene a la semana? Nosotros recibimos mensualmente entre 15.000 y 20.000 personas. Eso es una cifra astronómica. Bueno, le indica que es un museo muy popular. Sí, porque yo me he hecho esa pregunta. Yo digo, ¿por qué la gente viene al Museo de Ciencias? ¿Por qué gusta tanto un Museo de Ciencias? La ciencia siempre atrae, llama la atención. Y yo creo que es el tema del conocimiento. Claro. O sea, el tema del conocimiento. Nada más que quiera un padre que su hijo aprenda algo nuevo. Y eso es lo que da la ciencia. Nos queda un minuto aproximadamente, un par de minutos a lo sumo. Quisiéramos preguntarle sobre las actividades a propósito de la temporada vacacional. ¿Va a haber actividades especiales, consejos comunales, visitas guiadas? Sí, nosotros hacemos planes particulares en el periodo vacacional, recibimos muchos grupos vacacionales organizados, tanto de instituciones, de empresas. Los últimos dos años se ha dado un fenómeno muy hermoso, a mí en lo personal me gusta mucho, que es el pueblo organizado que viene, ya los consejos comunales traen a los niños de los barrios de diferentes partes de Venezuela. Y para ellos, bueno, hacemos las visitas guiadas a todas las exposiciones, hacemos el recorrido por todo el museo y hacemos unos planes vacacionales particulares que son talleres cortos de una semana con diferentes temas asociados a la ciencia, pero que todos giran alrededor de las exposiciones que tenemos en el museo en este momento. O sea que uno de esos talleres va a incorporar
a las piezas a las cuales hemos dedicado buena parte del programa. Absolutamente. Vamos a tener taller dedicados al tema espacial por la exposición que tenemos de soberanía en órbita. Tenemos un taller dedicado al tema sísmico, al tema de la biodiversidad. Este taller dedicado a la última exposición que hemos abierto al público, que es un homenaje que le hemos hecho a una persona que fue director de este museo durante 14 años, que fue José María Cruzen. ¿Está abierta la exposición? Sí, cómo no, la tenemos en la sala 10, una exposición muy bonita, es pequeña, pero es muy bonita porque da cuenta de la visión de Cruzen como investigador, como arqueólogo, como científico. ¿Qué necesitan las personas que quieran visitar el Museo de Ciencias, participar en estos talleres? Para los talleres hay que inscribirse en los talleres porque tenemos cupos limitados, eso es inevitable que sea así. Pero para visitar el museo, esto está abierto de lunes a domingo, de 9 de la mañana... ¿Martes a domingo? De martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Los días lunes lo estamos cerrando de momento por un tema de... de poderle hacer el mantenimiento que se debe tener en un museo como este, ¿no? Sin embargo, a efectos del periodo vacacional, dependiendo del volumen de público que tengamos, estamos evaluando esa decisión porque probablemente nos va a llevar a que tengamos que abrir las puertas del museo el día lunes, porque el público viene cuando quiere y cuando puede y nuestro deber es tener las puertas abiertas. ¿Los viernes nocturnos, la ruta nocturna? Ha sido todo un éxito la ruta nocturna, ¿no? Los viernes, el museo está abierto todos los viernes, el museo está abierto hasta las 9 de la noche y una vez al mes o una vez cada mes y medio, dependiendo de la programación que lo hacemos conjuntamente con el Distrito Capital, que se hace la ruta nocturna también en el Centro Histórico, se abren los museos, no solamente esto, sino todos los museos de la zona, hasta las 12 de la noche. El viernes pasado hubo ruta nocturna y estuvimos abiertas hasta las 11 de la noche. ¿Y hubo visitantes hasta esa hora? Muchísimo. Nosotros el viernes en la noche nada más recibimos 2.000 personas, solo el viernes en la noche. Que da cuenta de la cantidad de público que le interesan estos temas y la gente que quiere saber de estas cosas. Profesora, muchísimas gracias. Gracias a ti, Vanessa. Gracias por recibir a Venezolana de Televisión esta noche. Muchas gracias a ustedes y de verdad que, bueno, bienvenidos siempre. Muchas gracias. Haremos otro programa pronto. Sí, y además también para mostrar las exhibiciones, las colecciones. Seguro. Gracias. Nosotros queremos agradecer públicamente a la profesora Morela Barreto, directora del Museo de Ciencias de nuestra ciudad capital, pero también extender ese agradecimiento a Jorge Nativo, jefe de comunicaciones de la institución, porque realmente nos han abierto las puertas y nos han permitido estar aquí esta noche. Agradecemos también todo el esfuerzo del equipo de producción, en particular de Contragolpe, Nancy Yepes, Alex Cuauro, Luis Ángel Mora, todo el esfuerzo de nuestras compañeras y compañeros detrás de las cámaras. Ojalá los pudiésemos mostrar, sobre todo a quien salió corriendo para poderles llevar las imágenes de estas tres piezas incautadas en la casa del empresario opositor Guillermo Zuluaga, que están en este momento en exhibición en el Museo de Ciencias de nuestra ciudad capital. Recordamos que son 145 ejemplares, están en proceso de conservación en el Centro de Conservación del Museo de Ciencias. Poco a poco van a ser exhibidos, pero como lo decía la profesora Morela Barreto, son en sí mismas estas piezas, especialmente este león africano que tenemos a nuestras espaldas, una denuncia de esa relación perversa de algunas personas, de algunos seres humanos con la naturaleza. Y prosiguen las investigaciones, profesora, ya le corresponderá al Ministerio Público, que sabemos que está investigando este caso, darle su dictamen al país. Nos despedimos como siempre agradeciendo a todo el equipo de Venezolana de Televisión, a ese equipo detrás de las cámaras. Repetimos el agradecimiento a nuestro presidente Gustavo Arreaza por todo el esfuerzo para poder estar aquí esta noche. Gracias a todas y todos ustedes. Nos vemos mañana. Buenas noches.